Mujeres, recuerden que si un hombre no les contesta los mensajes, es porque está leyendo la Biblia. Amén, hermanos. Jesús. Amén, Jesús. ¡Amén, Jesús! ¡Tengo al Señor en mí! Mi jefe, lo siento, no te puedo dar los días de vacaciones. Yo, leyendo el email desde el avión. La ¿Y tienes dinero? Soy tan pobre que mi celular no tiene modo avión. Apagado. Modo combi. Hola, me presento, me llamo Connor y soy pobre. Soy Iván y soy pobre. Y esto es lo que callamos los pobres. Fumar cual cohete, inhalar como bolí. Defraudaste, gordo. Ya no volveré a creer en ti. Las medias para combinar este Halloween perfectas no existen. ¡Oh, shit! Cuando el profe que te puso a exponer durante todo el semestre critica tu exposición. Eres un perro desagradecido. ¡Uy! ¡Qué rudo! ¡Mira esa rudeza! ¡Pi! ¿Qué? Es un rebelde, te lo aseguro. Un rebelde sin causa. ¡Oh! No estoy preparado. El niño le pregunta a su papá. Papi, ¿qué es lo primero que miras cuando te encuentras con una mujer linda? Muy buena pregunta. Que tu mamá no ve. We can go now. Amigos, antes, siempre te seré leal, bro. Tus hijos me llamarán tío. Si alguna vez necesitas un riñón, pídemelo, amigo. Aquellos que abandonan a un amigo son peor que escoria. Ahora, está guapa la noche. Lo siento, es que me excité. El delivery llegando a tu cerro. ¿Qué pedo? Rutas Mortales, nueva temporada por History. Me gusta jugar a un juego llamado La Ruleta de la Siesta. Echo una siesta sin poner ninguna alarma. ¿Serán 20 minutos o 4 horas? Nadie lo sabe. Es arriesgado y eso me gusta. ¡Demente! ¿Por qué debería de darte el empleo? Perdón, ¿quieres repetir tu pregunta, por favor? ¿Por qué debería de darte el empleo? Porque no tengo trabajo. O sea, hello. Me agrada tu actitud. Quedas contratado. Cuando mis amigos hacen bromas sobre mi físico. Estoy en busca de una persona seria que quiera casarse y construir un hogar. Nada mal, niño. Es que estoy vendiendo cemento. Este es Juan y es virgen. El profe, no coman en clase, chicos. Los del fondo. Tremenda parrillada que se... Y la verdad también es algo muy cool saber que todas esas tradiciones siguen vivas. Cuando terminas de ver memes en el baño. Ay, creo que ya valí verga. El otro día, mi psicóloga me dijo: sos el paciente que más me hace reír en las sesiones. ¿Por qué me persigue la comedia? ¿Por qué? En 1918, Nataniel Reshevsky, de tan solo 7 años, participó en 8 partidas de ajedrez al mismo tiempo con jugadores profesionales. Perdió todas. ¡Dar puras pendejadas! Amor, tengo 2 meses de retraso. Mi sueño de mejorar mi computadora con la nueva RTX 3. No, no. Mientras tanto, el corte es que no te esperaba. No, es que no te lo esperaba. Que a ver, ¿qué? ¿Qué aerodinámico? Yo soy un pollo marcha. Nosotros solo teníamos un bowl de comida para 2 labradores. Y mi perro Stitch entrenó a mi otro perro Cookie a solo comerse la mitad de la comida que se encontraba en el bowl. ¡Gran escuadrón! ¡Sí! Así que desde que ella era pequeña, ella sabía que debía dejar la mitad de comida. Así Stitch podía comer un poco. A Cookie le gustaba saber que él comía. Una historia de amor muy bonita, muy romántica. Recientemente, Stitch murió. Y esta es la primera vez que Cookie come sola. Muy romántica y me cago en toda vuestra puta. Desde que Stitch se fue, he alimentado a Cookie con menos comida. Bien, antes de irme a la cama, iba a revisar si ella había comido. Y eso hacía. Ella comía, pero sigue dejando la mitad de su comida para que así Stitch pueda comer. Amigo mío, Parker no volverá. Pero si Hachiko quiere esperar, entonces debe esperar.
Que tengas una larga vida, Hachi. ¡Ex! No digas ese nombre. Tú sabes que yo te amo. No. ¿Por qué no nos damos otra oportunidad? Yo pienso que deberíamos regresar. No. Emoji triste, corazón roto. No. Ya te dije que no podemos estar juntos. Si mis enemigos supieran de ti, si algo te pasara, jamás me lo perdonaría. ¿Qué pendejadas están diciendo? ¿Podrías por una vez en tu vida dejar de creer que eres el hombre araña? En otras noticias noticiosas para noticias agente noticiosa. Juan Carlos, di a. Delincuente, roban tablas. No quiero perderte. No resistiría, no soy tan fuerte. Otaku, de seguro cuando vaya a Japón ellos me entenderán. Usted me entiende. ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué highs? ¿Qué rollo? ¿Qué Pedro, pinche Pablo? Encuentra la oveja. ¿Qué? A ver, concéntrate. A ver. No, el perro no. No, las frutas. Por las frutas debe estar, por las frutas. No. No la encuentro, chicos. Ah, ya la vi. No, este es para expertos nomás. Misión cumplida, muchachos, vámonos de aquí. Quiero decirte que desde que te vi, quedé loca por ti. No pensé que un hombre podría gustarme tanto. Pero tú tienes una forma de satisfacerlas que haría enfermar a un hombre normal. A ver, ¿quién habla? Excelente pregunta. Ahora sí contesta, somos del banco. Tienes 3 cuotas atrasadas. Es la segunda vez que caigo hoy. Hay que hacérsela a los camilleros cuando volvamos. Okay. Están. ¿Y cómo es tu ex? Pues, feliz aniversario de nuestro rompimiento. Recuerda que una novia es para un rato, pero un ex es para toda la vida. TKM. Vamos al circo. ¡Ay, güey, ya! ¡Tengo miedo, mamá! La pregunta que nos hacemos la mayoría: ¿por qué ella no usó el guantelete? Esas son preguntas muy difíciles de responder. Yo no puedo contestar esa pregunta. Sebastián, ¿por qué es guante del infinito? No guante de cocina. No te malís. Apresar. No, es piedra. No, es piedra. No, pero si eso no se sabe que no. No, es no.